¿Qué tal mi gente? Buena onda y sean bienvenidos a otro grandísimo Top 5 Hub Room Fan Games o RPG. Espero que les guste y sin nada más que decir, comencemos rápidamente con este grandísimo top. Pokémon Somnia es un fan games creado por Q, Hackbeardius y Xeon. Pokémon Somnia se basa en una niña de 8 años llamada Amelie, que posee problemas visuales desde que nació. Sus padres hicieron cargo de ella hasta que por motivos laborales se vieron obligadas a dejarla con su tía Ruby, que vive en una bonita granja rodeada de naturaleza y Pokémon de todo tipo. En esta aventura tendremos que hacerle frente a las dificultades que le pone su enfermedad. Las características de este grandísimo juego son las nuevas mecánicas de canciones Pokémon que aparecen desde la primera generación a quinta generación, eventos secundarios en función de tu decisión, evento con Pokémon llamado Boss. Pokémon Mi Spirit es un fan games que ha sido creado por Piplup y Kaelex. La historia de este grandísimo juego es de una protagonista que despierta en la mitad de una ruina decidida a mantenerla dentro, pensando que afuera se encuentra su libertad. Usa todo su empeño para romper el sello que cubre toda la puerta. Pero en el mundo del exterior es todavía más insólito e indescifrable que las paredes que la mantenían cautiva. Cumbres nevadas, volcanes profundos y exóticas playas te esperan para esta nueva aventura. Bueno, las características de este juego, que está al español, estilo gráfico único, diversos puzzles y desafío en todo el mapa. También tiene alrededor de 3 horas de juego y Elite Battle. Pokémon Viaje de Magnificencia ha sido creado por Clara y Zero. Pokémon Viaje de Magnificencia se basa en la región de Eride, que ha sufrido un gran cambio. Todos los Pokémon de la región han sufrido un aumento de magnificencia. Y tú, como profesor Pokémon de la región, te ves obligado a investigar la causa de todo esto. Durante tu viaje verás cómo los NPC reaccionan a los cambios que están sufriendo su mundo, mientras ellos mismos son devorados por la locura. Las características de este juego que contiene son los 151 primer Pokémon de la generación con forma nunca antes vistas. Sistema de danza, Elite Battle, estilo gráfico de Pokémon Persidia, puzzles de mapa, más de 4 horas de duración, postgame o game over. Pokémon Sardonyx ha sido creado por RTW Teams. Pokémon Sardonyx comienza en Granite Top, en la región de Altaris, un pueblo pequeño según los estándares de la región, pero comienza a expandirse y urbanizarse. Aunque ya tienes un Pokémon, una de las mascotas familiares que pertenece a un pariente que ya no está disponible, decide que debes buscar un Pokémon y convertirte en un entrenador. Tu vecino y tu mejor amigo te acompañan mientras te diriges a Shaudi Tou, donde el profesor te dará la posibilidad de escoger entre 3 Pokémon. Serán Eevee, Mifo y Solosis. Características de este grandísimo juego: gimnasios opcionales, ajuste de tipos gráficos, botón turbo, acceso a la Pokédex completa de la generación Sectai y Séptima. También incluye mega evoluciones y también la posibilidad de guardar múltiples partidas. En el número 1 tenemos a Pokémon Titan. Pokémon Titan es un fan games creado por Eric Los 10. Pokémon Titan nos llevará a la región de Aletia, donde nuestro principal objetivo es derrotar a los 8 líderes de gimnasio y vencer la liga Pokémon. La particularidad es que la dificultad ha sido aumentada a niveles desafiantes sin llegar a ser desesperante para conseguir una mejor experiencia de juego. En cuanto a la historia de la región, nos encontraremos con una malvada organización llamada Equipo Zenin, inspirada en el ateísmo radical. Su objetivo será liderar al mundo de los Pokémon legendarios para tener una nueva era dorada a la humanidad, donde los Pokémon sean utilizados como herramientas en lugar de venerados y tratarlos como igual.
Para ello, han creado un Pokémon artificial que es una arma de destrucción masiva. También quiere decir que está totalmente completo y totalmente al español. Y bien gente, este ha sido este grandísimo top. Espero que te haya gustado. Me puedes dejar en los comentarios tu opinión si te ha gustado, si no te ha gustado, algún punto de mejora, que eso siempre ayuda bastante. También obviamente te invito a suscribirte, dar un grandísimo like para también así motivarme y traer muchísimo más top. Espero que te haya gustado y luego nos veremos en otro grandísimo top 5. ¡Nos vemos! Delicious.